ese baño de color. ¡Ah, ah, ah! ¡Le va a encantar a la pirata! ¡Ah, ah, ah! Y tenía razón, disfrutar de la música y aprender algo nuevo es muy disfrutable. Lolo, ¿qué haces? ¡Mira qué desastre! ¿Cómo vamos a limpiar todo esto? ¡Se derramó esta pintura! ¡Estoy furiosa contigo, Lolo! ¡Ah! ¿Furiosa? ¡Oh! ¡No! ¡Eso no! ¡No, no, no! ¡Esto es para ti! ¡Es que yo estaba inspirado y quería hacerte una hermosa pintura! ¡Qué regalo ni qué nada, Lolo! Lo que tú necesitas es un buen baño. Y mientras lo haces, voy a mandar a la tripulación a limpiar este desastre. ¡Ve cómo dejaste mi oficina! ¡No me importa que se enojen! ¡Oh! ¿Pero qué pasó? Pensé que a la pirata le gustaría mi regalo. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Maestra Gaby, muy feliz de estar aquí una vez más en Aprende en Casa 3. Me encanta este espacio para divertirnos mientras aprendemos desde nuestros hogares. ¿Qué tal, queridas alumnas y alumnos? Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Me llamo Gabriela Unzueta Gómez y hoy vamos a aprender cómo usar la comunicación asertiva para el enojo. ¡Qué tema tan importante, maestra Gaby! Pero, ¿qué te parece si antes vamos con Ajo Listo? ¡Vamos! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Ahora sí, maestra Gaby, ¿qué nos tienes que decir de la comunicación asertiva? ¿Cómo nos ayuda a manejar el enojo? ¿Escuchas eso? ¡Es Lolo! Querido Lolo, ¿qué ocurre? ¡Hola, Gaby! Estoy muy sorprendido con la actitud de la pirata. Lolo, cuéntanos, a ver si te podemos ayudar. ¿Qué pasó? Sí, Jenny. Es que yo estaba preparando un regalo para ella. Porque sé que le gusta el arte y la música y... ¿Y luego, Lolo? ¿Qué más pasó? ¡Ay, pues llegó muy enojada! Y me hizo sentir muy mal. ¿Nada más porque sí? ¿Seguro que no hay alguna otra explicación? ¿No sabes qué pudo causar su enojo, Lolo? Yo necesitaba sacar mi creatividad, Jenny. Y necesitaba muchos colores. Y, pues, derramé un poquito en cada pintura en su escritorio. ¡Ay, Lolo! Ahora entendemos. Estabas en su oficina. Seguro eso la hizo enfurecer. Y, pues, no se pudo comunicar asertivamente. ¿Asertiva qué? ¿Qué significa, Gaby? ¿Qué significa? La comunicación asertiva, Lolo, es cuando expresamos nuestras emociones, en este caso el enojo, con claridad y respeto. La pirata se molestó, pero debió detenerse un poco antes de decirte algo para elegir bien sus palabras y así evitar herirte.
Tus intenciones eran buenas, Lolo. Querías darle un obsequio a la pirata, pero ella ni cuenta se dio porque explotó contigo y seguro explotó también con los demás. Sí, yo entiendo. La pirata debería ver las clases de Aprende en Casa. Sí, Lolo, es una buena idea. Ay, de hecho, tengo algo que nos puede ayudar a todos. Un amigo siempre pinta y dibuja para expresar sus emociones. ¿Quieren conocerlo? Claro, Lolo, ¿cómo se llama? Se llama Trucas. De acuerdo, vamos a conocer a Trucas y a descubrir lo que hace cuando se enoja. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a contarles Trucas, de Juan Gedovius, editado por Fondo de Cultura Económica. Y una noche estaba Juan Gedovius dormidito en su cama. Cuando de repente despertó porque estaba soñando con este personaje. Así que dijo, ¡ya sé! Voy a hacer un cuento que trate de Trucas, el personaje con el cual estoy soñando. Lo voy a convertir en libro para que todos los niños, chicos y grandes, lo conozcan. Así que se fue a su estudio. Prendió la luz, se sentó en el respirador, tomó este libro con las portadas blancas, las hojas completamente blancas, tomó sus pinturas y empezó a pintar. Pintó muy bien sus grandes y verdes orejas, sus grandes y expresivos ojos, su nariz larga, puntiaguda y de color verde, su cuerpo largo, flaco y de color verde, sus brazos largos, flacos y de color verde. Y así lo pintó todo de color verde. Y estaba pintando justo la pupila del ojo derecho de color verde cuando se dio cuenta que ya eran las 3 de la mañana. Ay, dijo, ya mejor mañana. Ay, mañana sigo con la historia, porque ahorita ya tengo mucho sueño. Apagó la luz, cerró la puerta y dejó a Trucas ahí pintado. Cuando Trucas se dio cuenta que Juan había salido de la habitación, se asoma. Voltea para un lado. Voltea para el otro lado. Y al ver que no había nadie más, se sale del libro. Salió del libro, agarró las pinturas de Juan, se volvió a meter al libro y empezó a pintar las hojas blancas del libro que Juan Gedovius iba a ilustrar. Tomó las pinturas rojas, las amarillas, las verdes, las azules, las mezcló, hizo distintos colores. Siguió pintando, pintando. Se fue a la siguiente página pintando. Hasta que las pinturas se acabaron. Cuando se acabaron las pinturas, Trucas se dio cuenta que estaba todo sucio, pintado y manchado. Y para que no lo fuera a regañar su mamá, se fue a la siguiente página diciendo: Buen gala, dayane que desgal la página, uldei gala, yenemi que desgal, boyan a catay. Y se fue a la siguiente página. Pero en la siguiente página se encontró a su mamá. Que cuando su mamá lo vio todo sucio, pintado y manchado, le dijo: ¡Amayenes kindai, kundayemi kindai, yenemi catascloye! Y lo mandó a bañarse. Pero como ven, a Trucas no le gusta bañarse, así que agarrándose sus barbas le decía a su mamá: ¡Ah! ¡Duy gala, díyan a cantas, buy gala, gusne y guitaya! ¡Tú dime que desgala, díyan a mi cantas, oye! ¡Ambuy dañen a mi que desgala, tú dime que te oye! ¡Andar bien a mi cantas, dame, oye! Y como no se quería meter a bañar, pues la mamá lo agarró del mero pellejito de aquí y lo metió a bañar a fuerza. Trucas seguía diciéndole a su mamá: ¡Ambuy díla, da Y Trucas quedó entonces todo mojado, escurrido, relamido, pero eso sí, muy limpiecito. Y muy enojado, se fue a la siguiente página rezongando y diciendo: Le da vuelta a la página. Y en la siguiente página, Trucas encontró un maravilloso lápiz, con el cual Trucas podía pintar, dibujar, escribir y todo sin mancharse.
Cuando Trucas vio el lápiz, dijo... Angalbillane con tus gaibas. Y gadal yeneme catarrut y shasha pasga. Tu yemen que él. Wende yemen que andasme. Trucas, entonces, fue por el lápiz. Lo agarró. No lo podía cargar, porque ese lápiz era realmente la cola de un dragón. Que en cuanto el dragón sintió que le habían agarrado su cola, abrió los ojos, empezó a lanzar humo por la nariz y dijo, ¿quién me agarró mi cola? Pasó su cola hacia adelante y se dio cuenta que ahí estaba colgado Trucas. Cuando Trucas vio que no era un lápiz cualquiera, que era la cola del dragón y que lo tenía aquí frente a frente, le dijo, pero el dragón no se contentó con las palabras de Trucas, así que decidió comérselo. Pero antes de comérselo, tenía que cocinarlo. ¿Y con qué lo iba a cocinar? Pues con su fuego. Así que le lanza fuego. Y Trucas salió corriendo. Corrió, corrió, corrió. Se fue a la siguiente página. Pero por más que huyó, no se escapó de un fuerte chamuscón, de un fuerte quemón. Trucas detenía la página para que el dragón no se fuera a pasar. Estaba todo quemado. Su corazón latía fuerte, fuerte. Quitó la mano de la página y al quitar las manos se dio cuenta que gracias al tizne, o sea, a lo quemado del papel, gracias a eso podía pintar. Se vio las manos sucias de tizne. Se vio todo su cuerpo sucio de tizne. Trucas, entonces, con el tizne que tenía en el cuerpo, pintó. Pintó su cara, sus manos, sus orejas, sus pies, sus uñas. Con las uñas hizo pentagramas, porque a Trucas le gusta mucho la música. Pintó y pintó, y haciendo una obra de arte, decía... Hasta y pilangalandas de la... Veikila palanda yandalashis galamba. Pintó, 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 hasta que no quedó ni un solo espacio en blanco. No quedó ni una sola página. Cuando Trucas se dio cuenta que podía hacer estas maravillosas obras de arte, se salió del libro diciendo, ¡Tangal villan y que desgal la polla, donde hay el que trasgal! Y se fue. Y dicen los que dicen y cuentan los que cuentan que Trucas está por allí, en tu casa, y que tal vez esté pintando tus cuadernos. Así que si ves un rayón, una manita o un pentagrama que tú no hiciste, no te asustes ni acuses a tu hermanito menor, porque seguramente fue Trucas. ¡Ay, Lolo! ¡Qué gran enseñanza nos da Trucas! Siempre hay una forma de hacer algo con las emociones para sentirnos mejor. Ajá. Muy cierto. A él le gusta pintar, dibujar, crear y cantar. ¿Y a ustedes qué les gusta hacer con sus emociones? ¿Qué hacen cuando se sienten enojadas o enojados? Qué importante es reconocer lo que sentimos, ¿no? Especialmente cuando es una emoción tan intensa y a veces incontrolable como el enojo. Vamos a ver qué nos dicen algunos de los niños que nos han escrito. Lolo, ¿me quieres ayudar con esas cartas que tenemos ahí guardadas? ¡Oh, claro que sí! ¡Oh, déjame ver! Aquí tengo una. ¡Oh! Gracias, Lolo. Esta carta es de Juan, de Chihuahua. Y él nos dice, yo me salgo a la calle a patear el balón. Eso es lo que Juan hace cuando se enoja. ¿Me podrías dar otra, por favor? ¡Claro! Es una buena solución. Sí, hacer ejercicio. Y esta es de Lorena de Sonora. Y Lorena nos dice, yo cuando me enojo, me pongo a saltar en mi cama y grito muy fuerte a mi perrito Lucky. Oh, ok, de acuerdo, Jennifer. Ya tenemos a algunos amigos para que nos den los consejos ideales para enfrentar esa emoción. Agustín y Carola,
¿Se acuerdan? Vamos a poner mucha atención. Hola, Agustín. Hola, Carola. ¿Qué haces? Es que tengo muchísima tarea, muchísima. Nada más de pensarlo, me pongo de mal humor, es injusto. Es que no nos pueden dejar tanta tarea. Mañana tengo juego de béisbol con mis amigos y no voy a poder ir. Y estoy muy enojado. Ay, qué mala onda. Yo venía a invitarte a jugar, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Encima de todo, ¿me estás invitando a jugar en este preciso momento? Es que parece que no estás viendo, Carola. Pero es que... ¿Pero es que qué? ¿Es que qué? No, nada. Nada. Así que nada. Pues si no vienes a nada, entonces ¿a qué vienes, Carola? Creo que estás muy enojado. Ay, por favor, no me digas que estoy enojado, ¿sí? Pero es que sí estás. No, no estoy enojado. Si me dices que estoy enojado, pues me estás haciendo enojar tú. Pero yo no tengo la culpa, Agustín. No, pues yo tampoco tengo la culpa. Nadie tiene la culpa. Pero el que tiene que hacer tarea todo el día soy yo y solo yo. ¿Entiendes eso? Y me van a reprobar. Oye, cálmate. No, no me digas que me calme, Carola. Eso no sirve de nada. No me grites. No te estoy gritando. Y menos pienses que estoy llorando. Lo que pasa es que me piqué un ojo sin querer. ¡Ya vete! No quiero ver a nadie. Voy a encerrarme a hacer la tarea toda la vida y no voy a salir nunca más, nunca más. Voy a vivir para hacer la tarea. ¡Vete! Ya no tengo amigas ni amigos. ¡Ya vete! ¿Vieron qué hace Agustín con su enojo? ¡Oh, lo que hace la pirata! ¡Enojarse más y más! Creo que Agustín expresa su enojo sin considerar las emociones y los sentimientos de su amiga Carola. ¿Y vieron cómo se siente Carola por el enojo de Agustín? ¡Uy, sí! ¡Yo la vi! ¡Se siente igual que yo! ¡Confundida! ¡Y sin saber qué hacer! No sabe cómo ayudar a su amigo. Y por eso, y por cómo le habló, se siente triste, como yo. ¡Oh, es horrible! ¡Exacto! Como se dieron cuenta, Agustín expresa de forma agresiva su enojo. ¡Ay, sí! ¡Hasta le dijo a Carola, ya vete! ¡Qué triste! Y eso ocurre cuando las actitudes se guían por el impulso. No nos damos cuenta que hacemos sentir mal a nuestras amigas o amigos. O incluso a nuestros padres y a veces hasta nuestros maestros. ¿Qué les parece si ahora vemos qué ocurre cuando nos expresamos como debe de ser, con una comunicación asertiva? Hola, Agustín. Hola, Carola. ¿Qué haces? Es que tengo muchísima tarea, muchísima. Nada más de pensarlo... Me pongo de mal humor, es injusto. Es que no nos pueden dejar tanta tarea. Mañana tengo juego de béisbol con mis amigos y no voy a poder ir. Y estoy muy enojado. Ay, qué mala onda. Yo venía a invitarte a jugar, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Me estás invitando a jugar? ¿Qué vamos a jugar o qué? Justo vamos a jugar béisbol. Así puedo practicar para mañana. Pero... ¿Mañana vas a ir? ¿No que tienes mucha tarea? Pues sí, pero es que yo creo que mejor no la hago. ¡Pero si no la haces, sacarás una mala calificación! ¡Sobre todo no vas a aprender! Pues sí, pero es que si hago la tarea no voy a poder jugar. No, cálmate, calma. Ya estoy calmado. Vamos a jugar, ¿sí? Así se me quita. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Vamos a jugar. Ándale, por favor, vamos a jugar. Además, es que no entiendo nada de la tarea. Bueno, pero te puedo ayudar. No. Vamos a jugar, ¿sí? Tú dijiste. Vamos a jugar. Vamos, vamos. Vamos a ver qué opinan allá en casa. ¿Me podrías dar otra de las cartas, Lolo, por favor? ¡Oh, claro que sí! ¡Aquí hay una! Gracias. Agustín de Morelos nos dice que reflexionar es una buena estrategia para tomar decisiones. Qué interesantes opiniones de las niñas y niños que nos han escrito, maestra. También Carol comenta que ella haría como Carola, que en vez de enojarse, le ofrece ayuda a su amigo. ¡Oh, muy bien! ¡Sí! ¡Muy buenas ideas! Así es muy claro que Agustín tiene una actitud reflexiva.
Sin embargo, no toma las decisiones más favorables. ¿Y tú, Lolo, qué opinas? Ah, pues, Agustín se va a jugar porque eso es lo que quiere. Pero, ¿y la tarea? Exacto. Lolo, a eso me refiero con inadecuadas decisiones. Deja para después sus responsabilidades y seguramente tendrá sus consecuencias. ¿Cómo cuáles, maestra Gaby? Bueno, yo creo que de entrada, Carola le dijo que no tendrá buenas calificaciones. Si hubiera considerado las consecuencias antes, podría prevenir eso y evitar un enojo más. Claro, Lolo. De hecho, podemos ver ahora mismo qué ocurre cuando nuestra decisión es comunicarnos asertivamente. La mejor opción, sin duda. Hola, Agustín. Hola, Carola. ¿Qué haces? Es que tengo muchísima tarea, muchísima. Nada más de pensarlo, me pongo de mal humor, es injusto. Es que no nos pueden dejar tanta tarea. Mañana tengo juego de béisbol con mis amigos y no voy a poder ir. Y estoy muy enojado. Ay, qué mala onda. Yo venía a invitarte a jugar, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Me estás invitando a jugar? ¿Qué van a jugar o qué? ¡Justo vamos a jugar béisbol! Ay, ¿qué hago? Tengo muchas ganas de jugar béisbol. Me voy a divertir. La diversión es sana. Y además voy a practicar. Y... Ay, pero si voy a jugar no voy a acabar la tarea. Y si no acabo la tarea, la maestra se va a enojar conmigo porque yo me comprometí a esforzarme más. Pero es que no la entiendo. Hay temas que no entiendo. ¿Agustín? Pero... ¡Tin! Necesito divertirme. ¡Agustín! ¿Estás ahí? Sí, sí, perdón. Creo que me voy a quedar a hacer la tarea, Carola. Está bien. ¿Necesitas algo? No, gracias. Bueno, ahora que lo pienso, Carola, hay algunos temas de la tarea que no entiendo. ¿Tú crees que me puedas ayudar? Es que no es mucha, pero hay cosas que no tengo claras. ¡Claro! ¡Te ayudo! Y si necesitamos más ayuda, pues le decimos a nuestro tío Don Leopoldo. Gracias, Carola. La Constitución de 1824. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Acabaste toda tu tarea, Agustín! Sí, muchas gracias por la ayuda, Carola. Sí, no fue nada. Ahora sí, vamos a poder salir a jugar. Oye, te quería pedir ayuda. ¿Me puedes ayudar a lanzar una curva como la tuya? Ah, sí, claro. Te voy a enseñar la curva, la recta, la bola de nudillos. ¡Mira! Si se dieron cuenta, hay un diálogo interior que es el que hace que Agustín tome las mejores decisiones. También hay una actitud de respeto y empatía con sus amigos, como cuando Carola le pregunta qué necesita y Agustín le pide que lo apoye en su tarea. ¡Ah! Creo que debo hablar de la asertividad con la pirata. ¿Creen que me escuche? No pierdes nada con intentarlo, Lolo. Y bueno, es momento de preguntar qué les pareció la clase. ¡Ah! A mí me gusta. Me gusta darme cuenta que la forma de comunicarnos determina nuestro estado de bienestar. ¡Y yo soy feliz! Me da muchísimo gusto, Lolo. Desde hoy seré asertivo con la pirata y le diré que me apena haber ensuciado su oficina. Pero que quise expresarle mi cariño y mi admiración con una obra de arte hecha por mí. Muy buena decisión, Lolo. En esta clase aprendimos que el enojo es una emoción que puede llevarnos a tener respuestas agresivas que lastiman a los demás. Y que aunque es una emoción básica de la vida, depende de nosotros aprender a regularlo. Así, además de protegernos ante una situación aflictiva, también aprendemos a convivir con los demás. Maestra Gaby, todavía nos falta el reto para las niñas y niños que nos ven. ¿Cuál va a ser? Yo los reto a que escriban en su bitácora de viaje la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste hoy sobre la comunicación asertiva para resolver conflictos? ¡Excelente! Y no olviden compartir sus respuestas con nosotros. ¡Ay, Lolo, mi gran amigo! Y pensar que te esforzaste tanto por crear algo tan bello para mí. Ahora que regreses, te diré cuánto te aprecio y aprecio tu regalo.
y lo noble que es tu presencia en esta vida de aventuras. ¡Oh, aquí estoy, pirata dorada! ¡Ya me lo puedes decir! ¡Lolo! ¡Mi querido amigo! Te debo una disculpa. ¿Mm? La próxima seré más asertiva cuando algo me moleste. Oh, y yo más cuidadoso con los colores que use para iluminar tus días. Oh. Y también para no hacer tanto desastre. Oh, claro, por supuesto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Un conflicto, una oportunidad de educación socioemocional de quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros y muchas gracias a la maestra Gabriela Unzueta por acompañarnos. Asimismo, le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. A continuación... ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta la próxima! Pero antes, vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos!